Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en esta ocasión os traigo una receta que está especialmente dedicada a Encarni de Almería. Encarni guapa, va por ti. Bueno, pues se trata de cómo hacer berenjenas rellenas de carne y de verdura. Muy sencillitas de hacer, están sabrosísimas y yo he disfrutado como siempre un montón al elaborar esta receta. Espero que os quedéis, que la veáis y que me deis like. Y por supuesto, si queréis ayudarme a compartir, pues mira, yo encantada de la vida. Venga, vamos a por los ingredientes y a por su forma de hacer. Pues los ingredientes para preparar estas berenjenas rellenas de carne y verdura van a ser los siguientes. 3 berenjenas, 2 pimientos para freír, en caso de que fuera grande utilizaremos uno, media cebolla, un poquito de aceite de oliva, sal, 125 gramos de champiñones, que yo ya los tengo laminados, 100 gramos de tomate triturado concentrado, 100 gramos de queso y tenemos aquí medio kilo de carne mixta, tanto de ternera como de cerdo. Pues con esto vamos a realizar unas berenjenas rellenas de carne y de verduras que están sabrosas. Bueno, vamos a empezar con nuestra receta y lo primero es el horno a precalentar a 180 grados. Aquí tengo ya una bandeja con papel de horno. Aquí colocaremos las berenjenas durante 30 minutos para que se nos vaya cociendo. Bueno, yo voy a limpiar la berenjena, ya están limpias, pues la he pasado por agua y la vamos a cortar por la mitad. Esta berenjena, como iréis comprobando, pues son normalizas, ¿eh? Es de tamaño normalito. Entonces, la voy a abrir por la mitad. Y una vez que están abiertas, lo que vamos a hacer es, le pondremos un poquito de sal a lo que es la pulpa, la carne. Y ya la vamos a colocar sobre la bandeja del horno. Esto para que se nos hornee, ¿eh? Las colocamos hacia arriba, tiene que estar la piel, tiene que dar en la bandeja del horno y con esto entra una cantidad como para 6 comensales, o sea que trae cantidad. Y ahora vamos a añadirle un chorroncito a cada berenjena, así. Bueno, ¿qué hacemos ahora? La metemos en el horno durante 30 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es picar las verduritas y sofreírlas en aceite en una sartén. Bueno, empezamos por el pimiento, por ejemplo, porque tenemos que sofreír todos estos ingredientes. Y veréis qué buenas nos van a salir nuestras berenjenas. Que como he dicho al principio, estas berenjenas van dedicadas a Encarni de Almería. Un besito para Encarni. Que me dijo, Tania, ¿tú sabes preparar las berenjenas con carne y verdura? Por supuesto, por supuesto. Así que aquí estamos haciendo. Bueno, ya tengo el pimiento picado. Y ahora vamos a picar la media cebollita. Vamos a ir picándolo. Yo tengo el aceite caliente y ya lo que acabo de añadir, lo primero es la cebollita. Cuando la cebollita la tengamos doradita, le metemos el pimiento. Vamos a esperar a que se nos dore un poquito. Ahora añadimos el pimiento y dejamos también que se nos sofría un poquito. Y ya esto, como siempre digo, un olor fantástico. Ya se nota que estamos en la cocina con aceite bueno de oliva, por supuesto. Ingredientes siguientes, los champiñones, y lo vamos a dejar durante 10 minutos. Aquí ahora mismo lo que ya le voy a añadir es la sal. Aquí le voy a añadir un poquito de sal, ¿eh?, a la verdurita, para que ya tome ese saborcito sabroso. Durante 10 minutos lo vamos a tener removiendo de vez en cuando con nuestra cuchara para que se nos haga todos los ingredientes por igual. En este momento que ya tenemos los 10 minutitos, lo que añadimos es nuestra carne.
aquí ya estamos prácticamente terminando lo que sería el relleno de nuestras berenjenas. Los vamos a integrar muy bien. Yo lo voy a dejar entre 10 y 15 minutos más o menos, ¿eh? Que sería lo que tardaría la carne en hacerse, ¿no? Porque la carne tiene que estar hecha. Pero también vamos a ir comprobando, ¿eh? Tampoco es exactamente ese tiempo, simplemente para que se nos haga. Bueno, como hemos añadido la carne, cuando yo llego también a este punto de la receta, a la carne también le pongo un poquito de sal, ¿eh? Para que tenga también ese saborcito, un poquito. Vuelvo a remover. Y ya pues unos, como he comentado, unos 10 o 15 minutos aproximadamente. Vamos a dejarlo que se nos haga. Ahí, venga, que se nos haga bien. Y las berenjenas las acabo de sacar del horno. Yo lo voy a meter, voy a poner en un plato, porque creo que en un plato se me van a ampliar muchísimo mejor, mucho antes que lo que va a ser en la bandeja del horno. Ahí, perfecto. Esto se va a enfriar mejor aquí. Vamos a dejarla aquí para que se nos enfríe muchísimo, muchísimo antes y podamos tocarlas mejor. Y efectivamente, ya se nos enfrió. Bueno, vamos a retirar un poquito. Mirad, lo que tenemos que intentar es que se nos quede la berenjena firme. Entonces yo lo que he sacado es simplemente un poquito. No he sacado mucho, ¿eh? Hay que intentar que luego, una vez que metamos los rellenos, ¿verdad? Pues nuestra berenjena se quede firme, ¿no? No se nos rompa. Y estaba yo pensando ahora, que se me acaba de ocurrir, que los griegos tienen la musaca, que está deliciosa, y nosotros tenemos la berenjena pues con carne. Pues claro que sí. Anda. Anda que no. Se hace muy fácil, ¿eh? Y ya, ahora voy a enseñar, porque esta carnecita se la vamos a poner ahora al preparado anterior, ¿no? Vais a ver que ya prácticamente tenemos también la carne que ya está hecha. Solamente lo que es un poquito el centro, solamente, ¿eh? No mucho más. Todas estas dos, que me faltan. Ya, como iréis viendo, esta carne ya está hecha. Entonces ahora añadimos el corazón de las berenjenas, que ya aquí se nos va a ir también mezclando con todo, porque se ha quedado súper tierno. Al tenerlo media hora en el horno, se nos ha quedado súper, súper tiernecito, ¿eh? Fantástico. Bueno. Por último, ya lo que añadimos es el concentrado, la salsa de tomate. Ya se la añadimos. Y ya vamos a dejarlo 5 minutos, ¿eh? Simplemente 5 minutitos. Pero esto ya está. Esto ya está como nosotros queremos. Y creo que va a sobrar hasta relleno, porque yo creo que al final ha salido muchísima cantidad. Otros 5 minutos. Y ahora ya por último, lo único que nos queda va a ser rellenar. Voy a coger, como siempre, una cuchara de estas que me gusta más. Cogemos, vamos a intentar siempre coger de todo un poquito, ¿no? Rellenamos nuestra berenjena. Hay quien le añade bechamel. Yo no le pongo bechamel. Yo le quito esa grasa de la bechamel. Lo que sí le pongo ahora es mucho quesito rallado por encima. Esto es para que nos salga, digamos, un poquito más saludable, ¿no? La receta. Pero bueno, que si queréis añadirle bechamel, pues se la podéis poner perfectamente. Ya una vez que ya hemos llegado a este punto de la receta y ya lo cogemos y lo ponemos con su quesito rallado, va otra vez al horno. Y en esta ocasión lo voy a poner en el horno igual 180 grados, pero durante 10 minutos, porque ya lo que tengo que conseguir es que se me gratine. Se queda gratinadito y listo. Ya tenemos nuestra berenjena rellena de carne
y de verdura. Bueno, venga. Ahora ponemos quesito por todo arriba. Así, muy bien. Esto es lo que le da ya el toque final, el quesito gratinado. Y de verdad está muy sabrosa esta receta, ¿eh? Ponemos todo su quesito bien puesto. Sí, nos ha quedado nuestras berenjenas recién sacaditas del horno con un olor. Están fantásticas. ¡Qué buenas! Mirad qué pinta, ¿eh? Ahora solamente queda emplatarlo y probarlo. Hoy están de requete chupete. ¡Qué buenas! Y ahora vamos a probar cómo nos ha salido nuestra berenjena rellena de carne y de verdurita. Mirad, primero lo enseñamos para que veáis cómo está todo. Yo he esperado un buen tiempo a que se me enfríe, ¿eh? Para no quemarme, claro. Vamos a probarla. Ay, cómo se deshace todo porque está cocidito en el horno. Fantástico. Como siempre, le damos un 10, de verdad. Os aconsejo que la hagáis, está deliciosa. Pues espero que hayáis disfrutado, de verdad, que os guste, que me compartáis, que me digáis, Tania, mira, ¿sabes hacer esto? ¿O podrías explicarnos cómo hacer aquello? O sea, que yo estoy completamente receptiva a cualquier tipo de menú, de receta, de, no sé, de comida que tengáis por curiosidad, ¿no? Bien, yo me despido hasta el próximo vídeo, siempre daros las gracias a los que estáis ahí, a los que me veis, a los que empecéis a suscribirse, que estoy muy agradecida, que me gusta mucho lo que hago, lo hago como, creo que lo hago como hobby más que nada, y quiero demostrar pues que se puede hacer una cocina muy facilita y muy rica al mismo tiempo sin tampoco tener que gastar mucho dinero, ¿verdad? Bien, pues esto es todo por hoy, un besazo muy grande de colores para toda esa gente que están ahí y hasta el próximo vídeo que traeré otra receta a cual más divertida y más sabrosa, de requete chupete. Thank you.